Seguint des de primera hora del matí. Pilar, bon dia. Hola, Elena, benvinguda. Moltes gràcies. Què tal? Com estàs vivint aquesta jornada que dèiem que és històrica? Està parlant en aquests moments el president del govern espanyol i de seguida tindrem oportunitat de sentir-la també a la princesa Leonor, que ja ha fet 18 anys, que ja ha jurat la Constitució. Exacte, sí, sí. Què suposa tot això, Pilar? Hombre, a ver, yo he visto varios gestos esta mañana. Es una ceremonia que está medida y hay un protocolo, bueno, no muy rígido, porque tampoco hay tanta experiencia. Todo el mundo habla de la experiencia de Felipe, nadie habla de la jura de la Constitución, entre comillas, que hizo don Juan Carlos en 1969, que eran los principios fundamentales del movimiento, o sea, era la fidelidad a Franco, por decirlo de alguna manera, pero también se dio en el mismo ámbito, se dio también entonces se llamaban las Cortes, lo que ahora es el Congreso, también juró delante de la Biblia, bueno, hizo el mismo protocolo también que hizo Felipe y hoy Leonor, pero yo he visto varias cosas que me han sorprendido. Primero, creo que nos ha sorprendido a todo el mundo la cara de doña Leticia durante toda la mañana. ¿Qué le has observado? Bueno, la veía tensa, yo siempre le adjudicaba, ya sabes que siempre lo hemos comentado, le adjudicaba la tensión, ¿no?, el nerviosismo y tal, al hecho de que estuviera su suegra, pero hoy no estaba y sin embargo se la veía malhumorada, tensa, con una expresión severa. Felipe bromeaba con sus hijas y ella no ha bromeado en ningún momento, incluso ha tenido un gesto en el momento que han firmado, no sé si te has dado cuenta, que entonces ella ha mirado algo del libro, se ha ido, ha vuelto con el bolso, ha mirado algo del libro, ha señalado en el libro de firmas, todos los demás han ido a mirar a ver qué pasaba. Mira, o sea, ha habido como un momento bastante, no sé, como de improvisación, que la verdad es que me ha llamado la atención. Después, en el besamanos, también ha habido... Ara estem veient, perquè... Sí, el momento este de las medallas... La imposició del collar de l'Orde de Carles III, un collar que es dona com a recompensa a aquells ciutadans que, amb els seus esforços, les seves iniciatives i el treball que han prestat, són mereixedors d'aquest collar de l'Orde de Carles III. Sí, en el momento de las medallas, las anteriores medallas que le han dado, también ha habido un momento de improvisación en que ha sido Felipe y Leticia los que ha tenido que ordenar a la gente porque no sabían cómo ponerlos. Y luego, en el momento de besamanos, me ha llamado muchísimo la atención. I ara entenc que ella parlarà. Ara podem escoltar, si et sembla, Pilar. Sí, muy bien. Perquè ara és el moment en què ella dirigirà unes paraules, perquè en el Congrés, com hem vist, ha fet el jurament. Ah, doncs encara no. Encara no és aquest el moment. Em pensava que era ara... Doncs deies, perdona. No, que, bueno, que en el momento del besamanos también ha habido un momento un poco violento, que cuando ha saludado a la reina, cuando ha saludado a Leticia, el Santiago Abascal, el líder de Vox. ¿Qué ha pasado? En ese momento ella estaba sonriente, se le ha ensombrecido el rostro totalmente y, claro, como Santiago Abascal es un señor un poco a la antigua, le iba a besar la mano. Ya nadie besa la mano de la reina ni de las infantas, o sea, simplemente estrecha la mano. Él iba a besar la mano y ella se ha notado muchísimo que le ha dado un tirón con la mano hacia abajo, ¿no? Para no que él no se la subiera, ¿no? L'escoltem, que comença a parlar, se li havien posat al faristol. Quiero agradecer al señor presidente del gobierno y a las señoras y señores ministros que me hayan ofrecido el collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema, virtud y mérito, a mi condición de princesa de Asturias y heredera de la corona. Gracias también, señora presidenta del Congreso de los Diputados y señor presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen, desde este día tan trascendente, a las instituciones que representan al pueblo español, titular de la soberanía nacional. Majestades, autoridades, al cumplir hoy 18 años, y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y el mejor ejemplo. He prestado además juramento de fidelidad al Rey, no solo a su persona, sino también a lo que la corona simboliza y representa, la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey,
me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Son palabras que en todo momento tendré muy presentes. Con ese espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos. Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona con el cariño y apoyo de mi familia. Pilar, ¿qué te está semblant el discurso de, bueno, de la princesa? Me llama la atención que le han acentuado el maquillaje, ¿no?, respecto a esta mañana. Ha ido, supongo que claro, en el corto trayecto desde las Cortes al Palacio Real, pues iría un maquillador y supongo que le acentuaría el maquillaje. Me está pareciendo bien. Lo que pasa que, bueno, está el catarata de acontecimientos en una sola mañana, le dan medallas, tiene que hacer discursos, estrechar manos, la mayoría de edad, jurar la Constitución. Parece como si todo lo que vaya a hacer estos próximos años lo hayan concentrado en una sola mañana, y la verdad, pero a pesar de todo, la veo bastante tranquila. Has visto que han enfocado al rey, el rey estaba distendido, sí, estaba sonriente, estaba incluso emocionado, y sin embargo yo a Leticia la veo hoy que está muy tensa, como un poco malhumorada, como si hubiera pasado algo en la trastienda que no sabemos y que a lo mejor nos enteraremos algún día y lo contaremos aquí. Hasta en el Palau Reial, on es farà aquesta cerimònia, on es farà el dinar, on hem sentit a la princesa Leonor. Ho està seguint el Jordi Gil des de Madrid, que des de primera hora del matí hem estat seguint, primer des del Congrés i ara ja també al Palau Reial, tot el que està passant en aquest dia que la princesa Leonor jura la Constitució. Jordi, què ens pots explicar? Doncs mira, que ho estem veient en pantalla com vosaltres, perquè havies de triar o ser aquí o ser al Palau Reial. Va dir Casa Reial que o triaves un lloc o l'altre, era incompatible a les dues posicions, i de fet fa una estona han obert ja la carrera Sant Jerónimo a la gent i tenim un munt de curiosos, molta gent de maneres espanyoles, que volen immortalitzar aquesta imatge del Congrés amb aquest baldaquí just al davant. Hi ha molta gent fent-se fotografies, hi ha molta gent per tot arreu intentant viure un dia que és històric. També diverses botigues aquí de Madrid amb alguns souvenirs especials pel dia d'avui. Helena, no pateixis, que aniré a comprar algun i us ensenyo dijous perquè puguem gaudir del que hem fet. I també hi ha hagut un moment molt curiós, que és ha vingut els dos Rolls Royce a buscar la família reial per portar-los al Palau Reial, i alguns d'aquests convidats han portat tres autobusos on han pujat per grups convidats que anaven d'aquí cap allà. I ens ha fet especialment gràcia veure-ho en persona, que hi havia un autobús només amb els ministres de Pedro Sánchez, un sol autobús amb tots els ministres, amb tot el govern en ple per anar cap allà, i un altre autobús, el que posava aquí, autobús número 2, on hi havia expresidents del govern, també màxims dirigents, hi havia els pares de la Constitució i els presidents autonòmics. I a què? Res, a 5 metres nostre, poder veure com pujaven en un mateix autobús Zapatero, Aznar, Díaz Ayuso, hi havia l'alcalde de Madrid també, hi havia els presidents autonòmics d'altres partits, hi havia també Feijóo. Era una barreja així d'entrada amb un sol autobús que no et dic que no hauria pagat bastants diners per seure allà en una d'aquelles cadires i intentar veure de què comentaven tots tota la jugada. Hores d'ara aquí ja ho tenim de tot fet. Ara hem d'esperar, com ara comentava vosaltres, aquest dinar de gala al Palau Reial amb aquest discurs ara de la princesa i també de Pedro Sánchez, també després el discurs del rei Felip VI, i el que us dèiem, a la tarda, el pardo, de forma ja privada, amb la presència, aquesta celebració, del rei emèrit Joan Carles, que segur que aixecarà més d'una i més de dues suspicàcies a tothom. Segur que sí. Gràcies, Jordi Gil, per explicar-nos-ho des de davant mateix del Congrés, però el que entenc, Pilar, és que hauria estat molt més polèmic que hi hagués anat que no la seva absència. Hombre, sí, no podía ir, evidentemente. Ha estado envuelto en muchos casos de corrupción. Sabemos que la mayoría de ellos no se le han podido demostrar porque había prescrito o porque era inviolable, pero era inimaginable. Y bueno, la consecuencia también ha sido que doña Sofía tampoco estaba. Yo hace tiempo, modestamente, que digo que me parece que doña Sofía no aporta en los actos oficiales. Ella es reina consorte, gracias a Juan Carlos, y si no está su marido, pues también me parece un poco absurdo que esté ella. Tampoco han ido los abuelos maternos, sí, de Leonor, ¿no? O sea, esto ha tenido una cadena, ¿no?, de consecuencias. Que
sí, las actuaciones del rey emérito han fet que el Rocasolano no hagin pogut anar que no han podido a l'acte de juramento de la Constitución de la seva bueno, neta. Esto recuerda aquello de Cristina, ¿no? Que como Cristina se portó mal, también afectó a la pobre Elena, a la que nunca Elena. Había hecho nada, ¿no? Pero... Que, per cert, ara que parlaves de la reina Sofía, es va trencar l'altre dia, literalment. No va... la reina Sofía, que sempre ha mantingut la compostura, ¿no? Que sempre mai se li ha pogut retreure... Te voy a decir ahora una opinión muy impopular, Elena, que sé que no va a gustar a la mayoría de gente que esté escuchando. Yo no la vi llorar en ningún momento. Yo me puse ese vídeo... Ah, no, vídeo. Doncs allò que yo no, he vist, ¿cómo interpretas tú? No, yo, o sea, yo me puse ese vídeo a cámara lenta, ese, la reina llora, las lágrimas de Sofía, sí. Sofía desesperada, la tratan tan mal, y yo me lo he puesto a cámara lenta y estaba apesadumbrada, es cierto, pero de la con el mismo rostro que estaba en el premio Princesa de Asturias, sí, que lo comentamos aquí. Lo podemos comentar, efectivamente. Y en ningún momento, cuando dicen se rompió a llorar, yo no vi que llorara, yo vi hizo un gesto así porque como yo si creo... que es la veu, bueno, que no, es un... No, que yo creo, a ver, esto sí que es una suposición mía, pero es que yo creo que se olvidó del apellido de... Estaba todo el rato Don Emilio, Don Emilio, Don Emilio, y el Lora Tamayo... A mí me pasa también continuamente, sí, que me olvido de los nombres. I tant. Creo que en ese momento se olvidó y entonces tuvo un gesto así de buscarlo con los ojos o en la mente y cuando se le ocurrió dijo Emilio Lora Tamayo. Y creo que, claro, ese momento congelado, ¿no? Un rostro apesadumbrado y ese momento congelado de preocupación nos dio la impresión de que había llorado. Yo creo que está pasando, evidentemente, está pasando una mala época porque su hermana, entre otras cosas, está muy enferma y también acaba de perder a su hermano. Pero concretamente en ese momento yo esas lágrimas de doña Sofía no las he visto. Y además me hace desconfiar mucho que estas grandes alabanzas, estos centenares de sofistas que han aparecido ahora durante toda la época de Juan Carlos, donde estaban, ella era un cero a la izquierda y le trataban al rey todo tipo, le tapaban todo tipo de asuntos de cama a espaldas de la reina. Y ahora todos estos han convertido en sofistas acérrimos, ¿pero por qué? Porque es una forma de atacar a Leticia. Aquella sí que era una gran reina, yo la única reina que reconozco es doña Sofía, y esto lo hacen tirando contra Leticia. Y a mí esto, pues este juego, la verdad es que no. Ahora comenzaremos a conocer una mica más a la princesa de Asturias. Hombre, yo creo que no, porque claro, ens la continuaran blindant, ens la como la han concentrado y todo en este día, pues ahora ya tienen bastante bueno bula, pues para estar en sus actividades, ¿no? En claro, a mí lo que me ha gustado, una de las cosas que me ha gustado es que haya representantes de la generación de Leonor en este acto, que haya rostros mestizos. Recordemos que el 3% de los españoles son emigrantes, son de fuera, y me ha gustado que hasta ahora todos eran blancos, todos, que no es la realidad de nuestras calles, pero ahora acabo de ver un mensaje de Elizabeth Duval, bueno, la politóloga, que decía, me indigna que yo soy de la edad de Leonor, un poco mayor, me indignan que digan que somos de la misma generación, porque mi generación es la generación de la precariedad, de los pisos con compartidos, claro. De no llegar a finales de mes, de no poder terminar carreras porque no tienes dinero, de no encontrar piso. Esta es mi generación y no veo que ella comparta ninguna de mis inquietudes. Bueno, ahí está, a nosotros nos gusta, a mí que soy mayor me ha gustado, he encontrado que lo ha hecho muy bien, que ha sido muy correcta, es una niña que me gustaría que fuera, bueno, que fuera mi hija porque me ha encantado, pero claro, ella no va a ser mi reina, va a ser la reina de la generación de los chicos y chicas que ahora tienen 18 años. ¿T'has sorprès que no fes cap fragment del seu discurs en cap de les llengües? Sí, pues sí, la verdad es que me ha sorprendido. Yo creo que supongo que como Francina Armengol ya lo ha hecho, ha quedado cubierto el expediente, como si dijéramos, pero ella que tiene facilidad para los idiomas y que habla, tiene la suerte, perfecta, habla, sí, exacto, de hablar todas las lenguas del Estado, pues la verdad es que no sé por qué no lo ha demostrado en este momento, sería un gesto... lo que no tiene que ser la monarquía es que la derecha se apodere de la monarquía, porque si se apodere a la derecha, la extrema derecha y la derecha de la monarquía, apaga y vámonos. Y entonces esta pequeña concesión, que a mí me parece que ha sido quizá, yo creo que no se tenía que haber hecho. Pero bueno, ella, claro, al fin y al cabo, lo que le dicen, nadie debe tener en cuenta sus opiniones todavía, y la verdad es que creo que, como dijo don Juan, que don Juan no pudo estar en la jura de la Constitución, entre comillas, de don Juan Carlos en 1969, lo vio en un pueblo, en un puerto portugués, bajó del barco, se fue a un bar, pidió una botella de whisky, lo vio por la televisión española, y su único comentario cuando acabó don Juan Carlos de leer, de jurar los principios fundamentales del movimiento, dijo, Juanito ha leído muy bien. Yeah. Entonces yo pienso que hoy don Juan Carlos desde algún sitio habrá dicho, Leonor ha leído muy bien.